Saludos cordiales amigos, bienvenidos a un nuevo programa desde la Plaza, una iniciativa de Gama Visión que busca dar a conocer las propuestas principalmente de los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil y a las prefecturas de Guayas y Pichincha para que usted esté bien informado y pueda ejercer adecuadamente su derecho al sufragio el próximo 24 de marzo. Recordemos que estas entrevistas fueron grabadas en días distintos debido a las múltiples actividades y agenda de los candidatos. Esta noche conversaremos con Antonio Orbe del Partido Avanza, candidato a la prefectura del Guayas, y también el catedrático Vinicio Vaquero del movimiento Juntos Podemos, quien está participando para la prefectura de Pichincha. Bienvenidos. Antonio Orbe, ingeniero comercial, 53 años, Avanza, lista 8. Está con nosotros ya Antonio Orbe, candidato a la prefectura del Guayas. Bienvenido. Bien, gracias por la invitación y un saludo fraterno a la ciudadanía, especialmente a los guayasenses. Usted no es nuevo en las lides electorales, entiendo que fue candidato también a asambleísta y ahora decide optar por la prefectura, por Avanza. Bueno, soy relativamente nuevo. Participé en el 2016, hace menos de 2 años. ¿Y ahora la prefectura por qué? Yo soy el presidente provincial del partido político Avanza y como tal se me dio la tarea de la reconstrucción, la reestructuración del partido. Y en ese proceso tengo 1 año y medio recorriendo toda la provincia. Y en ese proceso de reestructuración del partido, en los conversatorios, buscando nuevo liderazgo, nació una propuesta, producto de la necesidad de los dirigentes, del pueblo guayasense, un Guayas agroindustrial. Esa es mi propuesta. ¿Cuánto va a pesar en la campaña todas estas denuncias, estos hechos que deben enfrentar dirigentes del partido, digo yo, ya en la campaña? ¿Cuánto puede pesar eso? Vea, ese es un tema ya resuelto y la ciudadanía lo conoce. Hace más de 1 año se resolvió. Hoy he sido invitado aquí en calidad y con todo el respeto. Los procesos en marcha, con todo el respeto, las investigaciones. Los delitos, mi estimado amigo, comienzan y terminan con la persona que infringe la ley. Y aquel que infringió la ley tendrá que cumplir cualquier tipo de denuncia, pero lo hace a título personal. El partido político Avanza está llena de gente importante, gente noble, gente honesta, gente trabajadora, en absoluto. Estamos completamente convencidos que en esta elección vamos a hacer una sorpresa, porque yo, al igual que muchos dirigentes que nos quedamos y le hicimos frente y somos el nuevo rostro del partido, estamos para servir a la ciudadanía. Usted habla de una provincia del Guayas agroindustrial. Concretamente, ¿cómo fortalecer el agro? Le manifestaba hace unos minutos que esta propuesta realmente nace de la necesidad de los sectores rurales. En los conversatorios con los dirigentes, con la ciudadanía, la mayor parte de la gente de la zona rural trabaja solo cuando el invierno llega. Y el resto del tiempo realmente hay muy poco por hacer. ¿Por qué? Porque el agua está acaparada en pocas manos. ¿Pero cómo enfrentar eso? De allí nace la propuesta de un Guayas agroindustrial, de brindarle a la ciudadanía condiciones, obras de infraestructura que el ciudadano común no tiene por qué hacerla. ¿Cuáles, por ejemplo? Riego tecnificado asociado. ¿Qué significa esto? Tecnificado, porque a través de la técnica de aspersión, ofrecerle agua, riego eficiente a los pequeños agricultores. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que tienen entre 1 hectárea a 5 hectáreas, riego totalmente gratuito. Pero hace falta los canales. Ya es importante, ya es hora de democratizar el agua. El agua está acaparada en pocas manos y son ellos los únicos, los que pueden pagarla, los que tienen realmente cosecha durante todo el tiempo del año. ¿Y entonces qué debe hacer la prefectura? La prefectura tiene que invertir en el riego tecnificado. Y por supuesto que hay que financiar los canales. Claro. Y para ello estamos destinando el 25% del presupuesto. Es decir, más de 60 millones por año para poder tecnificar el riego y ofrecerle riego a los pequeños agricultores. ¿Su proyecto, qué áreas, qué zonas involucra estos canales de riego? ¿Cuántos kilómetros? Los canales de riego deben estar distribuidos básicamente, fundamentalmente. Esa propuesta llega solo a 5.000 familias, pequeños agricultores. Pero aparte del riego, es importante también las vías de comunicación. Vamos a seguir conversando sobre estos temas porque tenemos algunas inquietudes que hemos recogido en las calles. Adelante. ¿Qué haría
con relación a la reconstrucción y construcción de caminos vecinales, que nunca han tocado ese punto, apenas medio lo lastran y ahí lo dejan botado. Precisamente sobre lo que usted empezaba a hablar, ¿cómo solucionar, cómo enfrentar el tema de la vialidad rural, que es una necesidad, como usted escucha? Eso es un clamor de todo el sector rural. La clase política tradicional ha sido indolente con los sectores rurales. No es negocio para el político tradicional invertir pues, en las zonas rurales. ¿Y sabe por qué? Porque el 15% de la población guayacense está concentrada en las zonas rurales. Entonces ellos se concentran todo su plan en las grandes ciudades, en las grandes cabeceras cantonales. ¿Cómo va a enfrentar esa situación? 25% del presupuesto, ya llevamos 50%. Ya 50. 25% del presupuesto para la reconstrucción total de los caminos vecinales con cemento asfáltico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Permitirle a la ciudadanía que sus niños y sus jóvenes se puedan trasladar a los centros de salud tanto en invierno como en verano. Permitirles que los ancianos y los enfermos puedan trasladar sus enfermos a los centros de salud. ¿Asfaltar cuántos kilómetros? 900 kilómetros es la propuesta en los 4 años. 900 kilómetros. ¿Con asfalto? Con asfalto. 900 kilómetros de 2 vías totalmente señalizadas para que puedan realmente trasladar sus productos, los campesinos, sobre todo los pequeños agricultores. Otro de los problemas, a propósito que estamos hablando de este desarrollo agroproductivo, es la comercialización. Los productores se quejan de que pues, reciben poco y al final quien se lleva la mayor tajada son los intermediarios. Esto obedece porque como no existen caminos vecinales en buenas condiciones, entonces el agricultor no puede trasladar sus productos, ¿correcto? La propuesta en mi administración como prefecto del Guayas será construir una gran zona de comercialización cercano a la ciudad de Guayaquil. Pero, ¿en dónde, por ejemplo? Pero por el sector del Monte Sinaí, por el sector de la perimetral. Obviamente eso debe hacerse con un convenio con la alcaldía de Guayaquil porque esto no es competencia, estos territorios no es competencia de la prefectura. Una feria, pero dice. Se pueden establecer un centro de distribución, a diferencia de las ferias libres, estas desorganizadas. No más feria libre, sino un verdadero centro de distribución donde el microproductor pueda llegar y tenga conectividad con la ciudadanía para comercializar de forma directa y acabar con la especulación. ¿Pero cómo llega también ese centro de distribución? Con vías de acceso, que son los caminos vecinales, y una zona de distribución que va a estar construida en mi administración. Para eso está destinado el 5% del presupuesto. Estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares, porque recuerde usted que el presupuesto para de la prefectura centros. Aproximadamente son 250 millones por año. En 4 años estamos hablando de 1.000 millones para de dólares. ¿Para estos centros? Para este centro de distribución y comercialización. ¿Cuántos centros? Por ahora, soy claro en decirle un solo centro en la ciudad de Guayaquil, por ¿dónde está la mayor cantidad de compradores? ¿En qué sector? Alrededor de la perimetral. Habrá que buscarle un espacio en convenio, dependiendo de que la alcaldía, un convenio de concurrencia firmado con el nuevo alcalde, para que nos faciliten los terrenos que estén disponibles, porque ya sería un convenio entre diferentes niveles de gobierno que lo establece la COTAC. Vamos a escuchar otra de las expectativas que tienen los ciudadanos. El área agraria tiene problemas de inundaciones, de problemas de vías de comunicación. El tema de las inundaciones, que son concomitantes, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, realmente eso tiene que ver más que todo con la atención de las cuencas hidrográficas. También están desatendidas la inmensa mayoría. Vea, se habla de que cumplieron en el Guayas, pero realmente, desde mi punto de vista, yo que he recorrido la provincia, los 25 cantones, más de 20 parroquias rurales en calidad de dirigente buscando nuevo liderazgo, tengo con toda certeza, le digo, la mayor parte de las zonas rurales están abandonadas. No existe tratamiento a las cuencas hidrográficas. Usted dice, y sobre todo también es importante hablar del dragado del río Guayas. A eso iba yo. El dragado del río, dice, el dragado del río Guayas, que es donde desemboca todas las aguas, que donde que provoca el gran taponamiento y provoca el desbordamiento de los ríos. Ese contrato firmado a última hora en nuestra administración será debidamente solicitado a la Contraloría del Estado que se analice y se fiscalice en qué condiciones se firmó ese contrato. ¿Usted cree que es necesario? ¿Usted avanzará con esta obra? Obviamente
luego de que se establece una fiscalización, una auditoría, porque ahí hay ciertos indicios que ya la Contraloría se ha pronunciado, pero que está ahorita ahí como letra muerta nada más. Entonces, yo creo que esta oportunidad de los nuevos líderes que empezamos a nacer en la política, le vamos a dar un cambio que exige la ciudadanía, porque no solamente basta con estar preparado. Yo soy ingeniero comercial de profesión, y le puedo garantizar a la ciudadanía que estoy preparado académica y profesionalmente para servir, pero sobre todo tengo una gran voluntad de servicio a los demás. Otro punto que usted menciona en su plan de trabajo, una colaboración para la seguridad rural. ¿En qué consiste? Ya es hora que el ejército ingrese a la zona rural. A través de un convenio de concurrencia firmado con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Ya es hora que el Ministerio de Defensa y el gobierno declare zona de emergencia para que el ejército pueda ingresar. Pero ¿cómo financiarlo? Es la gran pregunta. En nuestra zona de emergencia. Zona de emergencia. Una zona de emergencia porque el robo de ganado, el robo de cultivo y la seguridad ciudadana está totalmente en peligro en las zonas rurales. Lo que se dice realmente en los medios de comunicación es muy poco. Cuando usted visita la zona, se queda alarmado del robo que existe allí. Entonces, una vez que el ejército logre ingresar a las zonas para custodiar, para controlar, ¿y cómo lo vamos a hacer? Financiando a través de las obras públicas del gobierno provincial. Pero la vigilancia le compete a la policía, no al ejército. A la policía, pero cuando se establece una zona de emergencia, cuando la policía no es capaz de responder, el ejército también puede actuar. Ya. ¿Usted cree que esa es la forma de controlar? Porque hay otros planteamientos que dice el tema de la seguridad, el tema del uso de armas también. Ahora, este es un tema muy extenso y sabemos que existen muy pocos minutos dentro de esta entrevista. Otro plan, otra forma de poder combatir la inseguridad en las zonas rurales, yo les pregunto a la ciudadanía, ¿conocen ustedes acaso de que existen más de 80,000 servidores exfuncionarios militares en servicio pasivo? Después de los 45 años le dan disponibilidad. Este personal con quien me he podido reunir con algunos gremios están en condiciones de poder ingresar a una propuesta de un gobierno autónomo para brindarle seguridad sobre la base seguridad de su privada. Experticia. Una seguridad que vaya privada. Encaminado a través del gobierno autónomo descentralizado. ¿Debería contratarlos? ¿Si no, de qué otra forma? Sí, vuelvo a insistir, existen convenios. Se pueden establecer convenios y buscar fuentes de financiamiento externo para dar seguridad. Gracias. Pero fundamentalmente, es necesario de que se le preste mucha atención a la seguridad rural. Gracias. Está abandonado. Gracias, Antonio Orbe, candidato a la prefectura del Guayas. Una pausa y regresamos.